Buenos días, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo extra. Vamos a ver, pues que encontramos en el puesto de España. Inglaterra está genial, ¿eh? Así con un autobús de Londres. Tiene aquí muchos dulces. Qué rico. Holanda también tiene quesos, madre mía. No sabía que en Europa se comía tanto queso. Ah, mira, que hay chorizos y cosas de esto de Francia. ¿Esto de Alemania? No, ah, no, también de Holanda. Ah, de Holanda también es. Ah, zapatos. De Cuopio. Y esto de Finlandia también, ropa. Eso creo que es de Sabino. Ahora tenemos que ir por el otro lado. Ah, no, que sigue más para adelante hasta el centro comercial. ¿Qué es esto? Italia. ¿Me quieres probar queso? Sí, vamos a probar. ¿Tú quieres probar? ¿Cuál? Digo, pues alemanina. Adiós, pues. ¿Qué? Está rico. Oye, prueba el del otro. Está muy rico este queso, ¿eh? De Italia. El queso que hemos probado es queso parmesano, el que se le echa a la pasta. Uy, aquí qué habrá. ¿Se parecen gusanos? No sé. Bueno, a ver. Una palmerita de esas gigantes, no sé cómo se llaman. A ver aquí. De Austria. Austria. Sí. ¡Ahí está el puesto de España! Yo quiero probar una cosa de estas de Austria. Tiene buena pinta. Y a ver si en España qué hay. A ver qué hay. Churros. Y no hay nadie aquí. Hay churros y esto. Bueno, pues 7 churros por 8 euros. Qué rico. Made in Spain. O sea, los churros están hechos en España. Y es que en estas cosas de gofre, de helado, yo ya los he probado, están ricos, ¿eh? Ah, aquí están los donuts de Estados Unidos. Pusieron aquí donuts, pero donuts bien rellenos, ¿eh? Y llegamos a México. Como no, tacos y comida mexicana. ¿A
Aquí hay otro puesto de churros de Málaga y con más gente también. Eso es bueno, a la gente le gusta la comida española. O los churros. Es que creo que deberían de haber puesto algo más de comida. De Australia. En Australia es que se comen las cosas así raras como el cocodrilo y el canguro, es típico de allí, comerlo. Así que aquí, pues, en Australia no podía faltar. Y ese animal, esta silueta, no sé qué es. Hemos hecho una parada para comer y hemos comprado un queso italiano. Un queso, ¿cómo era? Queso parmesano. Eso, queso parmesano. Y el del puestecito es peruano y hablaba español. No me voy a quedar con la cana y me he cogido un donut de estos por 7 euros, pero tiene muy buena pinta. Trae arándano, creo que eso es Snickers y ese chocolate. Estamos dando un paseo por el bosque con nuestra primita que ha venido a visitarnos. Piña. Sí, una piña. Una piña muy pequeñita. Aquí está Noa. Aquí estoy yo, está chispeando un poco. Y es la primera vez que ella viene al bosque así, sin ningún adulto, porque aquí en Finlandia, pues es así. Puedes ir libremente.